Hola, bienvenidos a Book Coffee. Esta es la primera sesión de noticias de Harry Potter del mundo de J.K. Rowling, que siempre quise hacer este canal y me dije como que porque la gran noticia que tuvimos todos los amantes de la saga de Harry Potter, le enteramos de esta gran noticia. Y yo dije, bueno, ya es momento de hacer una nueva sesión de Book Coffee dedicado a nuestra reina J.K. Rowling y el mundo de Harry Potter. Iniciadores y fanáticos de Harry Potter, ya es hora de comprar una nueva cancilla. Sí, cuando pensábamos que al final del año, como para noviembre, íbamos a tener que ahorrar para ir a la premiere de Animales Fantásticos y dónde se contarlo, rumores, llegó de la nada la noticia de que un rumor que estaba circulando. ¿Cuál era este rumor? Bien, como muchos sabemos, el 30 de julio de este año estará realizándose lo que es una obra de teatro de 19 años después, llamado Harry Potter and the Curse, ¿sí? Que en español sea La Maldición del Chico o del Niño. Esta historia no nada de 19 años después, ya cuando el hijo de Harry, Albus Severus, tiene que enfrentar lo que sería el tener el honor y el peso del apellido de los nombres que su padre le ha dado. Esta historia se basa en 19 años después y todo será adaptado a la obra de teatro. Bien, pero ya entraron diferentes editoriales que le dijo a J.K. Rowling que era la oportunidad de sacar este guión adaptado de la obra de teatro en un libro. Y hoy hemos sabido la gran noticia de que así fue y así será. La editorial Little Row, ellos se dedicarán de imprimir estos libros de la felicidad. Solamente nos queda a nosotros los latinos, nosotros los de habla hispana, esperar la noticia de parte de Salamandra si traducirá el libro. El costo total de este libro estará costando aproximadamente como $30. Eso es el precio del libro que se ha dicho, que aquí vemos la imagen del libro. Y además estaremos esperando más noticias, más informaciones sobre esto, ya que se habla de que, recuerda, la obra de teatro son divididas en dos partes. De estas dos partes son dos tomos que estarán juntos e unidos en este libro, que sería como un libro de una obra adaptada, pero nosotros como lectores de Harry Potter lo vamos a leer igual. Sobre este libro hay una parte mala, que es la parte que muchos de ustedes no saben, pero bueno, todo lo que vea de Harry Potter nos salía a nosotros, y más así con el ojo lo ve J.K. Rowling, ya que el libro no está escrito por J.K. Rowling. Sí, dirán que ¿por qué no está escrito por J.K. Rowling? Es que el libro está escrito por el mismo escritor que escribió lo que sería el guión de esta, que el libro está escrito, el guión de la obra está escrito por Jack Thorndike, escribió el guión, se le enseñó a J.K. Rowling y J.K. Rowling lo aceptó con buen ojo. Así mismo vino la propuesta para crear el libro, y así mismo también J.K. Rowling aceptó que se publicara este libro bajo el nombre, o sea, el libro de Harry Potter, pero siendo escrito por lo que sería el guión de Jack Thorndike. Otro detalle que digo sobre este libro, es que tengo la confianza de que mi temor que va a ser es que cuando salga la obra de teatro evitar de que haya spoiler viniendo de allá de Londres, saber de qué se trata el libro, porque no me gustaría saber, ya que estamos esperando, nosotros estaremos esperando lo que sería el libro, y sabemos que ya están seleccionadas las personas que van a ir a ver la obra, ya que apenas 8 horas de haberse abierto la taquilla para los boletos se han agotado rápidamente. Y muchos pensamos así como que solamente yo iba a tener la suerte de saber lo que iba a pasar de 19 años después de Harry Potter. Y así fue, lo dijo la noticia. Y bueno, esperamos que no haya spoiler de la obra de teatro para así esperar este gran libro. Como noticia, también nos han confirmado que para el aniversario de Harry Potter la Piedra Filosofal estarán publicando lo que sería 4 ediciones diferentes de este libro de la Harry Potter, la Piedra Filosofal, con cada uno tener una portada según los colores de las 4 escuelas de Hogwarts, o sea, Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw. Esta, para según
Los Fantásticos, según su escuela favorita, compartirían lo que sería un libro. ¿O qué tal? Si tienes la, si el dinero y eres fanático de verdad, comprate todos los cuatro. También supimos la noticia de que Animales Fantásticos, y donde se encuentra lo de J.K. Rowling, estará, J.K. Rowling lo va a ampliar un poco, va a agregarle más cosas sobre este libro. Al principio, antes de que saliera, yo estuve pensando que, bueno, lo mismo que pasó con el libro actual que está saliendo, me pregunté que por qué no escribían una especie de biografía de Newt Scamander, como si fuera adaptando el libro de J.K. Rowling. Hacerlo así, haciendo la biografía, todo lo que sea la película adaptada, pero lamentablemente esperemos. Parece que no va a ser así, sino que va a ser la obra de teatro. Así que este libro, se escucha un rumor de que está descontinuado, lamentablemente, y así será, porque como se va a salir una versión más apiada, hay que comprar también el otro libro que va a salir de este. Y además se le va a cambiar lo que sería la portada. También se le va a hacer cambio de portada a los cuentos de Bill Ribardo, solamente la portada, y Quidditch a través del tiempo. A la vez tenemos noticias de que la segunda parte de Harry Potter y la Piedra Filosofal, el libro ilustrado, tendrá para octubre, será el segundo libro que la Cámara de los Secretos ilustrado, para todos los que estamos, hemos comprado el primero y estamos esperando el segundo. Así como lo prometió J.K. Rowling, de que cada año teníamos una edición diferente de este grandioso libro ilustrado de Harry Potter, ilustrado por J.K. Así que esta es toda la noticia que le he dado por esta sesión de Noticias Harry Potter y J.K. Rowling. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.